Reunido en Oviedo el jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022, concede el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022 al arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas. Erudito y promotor del mundo prehispánico mexicano, así como gran divulgador de este campo del conocimiento, Eduardo Matos Moctezuma es el fundador del proyecto Templo Mayor, en el que se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas de este recinto sagrado de la antigua Tenochtitlán, capital de los mexicas. Nació en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1940. Se graduó en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el título de maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también se doctoró. Ha desarrollado trabajo de campo en sitios arqueológicos como Comalcalco, Tepeapulco, Bonampak, Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco y Tenochtitlán, además de que ha publicado alrededor de 500 artículos científicos. Hoy es reconocido por su extraordinario rigor intelectual para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica y por hacer que esta herencia histórica se incorpore con objetividad y libre de cualquier mito. Su candidatura fue propuesta por el secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, Adolfo Castañón, y por Enrique Grago Wichers, actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por la intensidad y la continuidad de la investigación de campo, páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y del diálogo fecundo con el pasado entre culturas distintas y entre las ciencias sociales y humanas. Matos es autor de libros como Vida y Muerte en el Templo Mayor y Tenochtitlán. Además, es miembro honorario del Archaeological Institute of America y ha recibido numerosas distinciones como el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007 y la Medalla Henry B. Nicholson de la Universidad de Harvard en 2002. El arqueólogo agradeció el premio a través de una carta. México y España son países hermanos que están unidos por lazos duraderos que deben fortalecerse aún más. Este premio me llena de orgullo y me vienen a la mente los nombres de mis profesores que me formaron en el campo de la antropología y en particular de la arqueología. Indagar en el pasado para traerlo al presente ha sido la tarea que he realizado incesantemente a lo largo de mi vida.